¿Quieres convertir tu computadora en una consola de última generación que no se traba, no se ralentiza y que cada día rinde mejor por sí sola? Sí, por sí sola. Sin que tengas que tocar nada. Sin trucos raros. Sin perder tiempo en configuraciones eternas. ¿Vienes de Windows y ya no soportas los errores, la lentitud y las pantallas azules? Entonces pon atención, porque lo que vas a ver puede cambiar por completo tu forma de jugar. Y no, no es TemOS, es mucho mejor. En un video anterior te mostré las mejores distribuciones de Linux para gaming y mencioné que PopOS era ideal para quienes están comenzando. Eso ya cambió. Hoy te presento un nuevo monstruo. Una distro que está escalando en los rankings, superando clásicos y convirtiendo computadoras normales en verdaderas máquinas para jugar. Se llama Basite. Y te voy a mostrar por qué es el Linux gamer definitivo para 2025, incluso si nunca has usado Linux. Antes de continuar, algo importante, Linux no es como Windows, que tiene una sola versión para todo el mundo. En Linux existen muchas versiones diferentes. Se llaman distros. Cada una tiene su estilo, su enfoque y su forma de funcionar. Algunas son más simples, otras más rápidas, otras más técnicas. Basite es una de esas distros, diseñada especialmente para que jugar en una PC sea tan fácil como hacerlo en una consola. Está basada en Fedora, una de las versiones más modernas y confiables de Linux. Pero lo más importante es esto, Basite es inmutable. ¿Y eso qué significa? Te lo explico más adelante, y vas a ver por qué hace una gran diferencia. Valve ya lanzó SteamOS de forma oficial, pero solo para la Steam Deck y dispositivos portátiles similares. Y el soporte oficial está limitado exclusivamente a ese hardware. Así que si tienes una computadora de escritorio, una laptop o estás armando tu propia consola, no tiene sentido seguir esperando. Valve no planea llevar SteamOS a PC por ahora. Entonces, ¿por qué seguir perdiendo tiempo si ya existe una alternativa mejor que está lista para usarse? Incluso la propia Steam recomienda Basite como una opción real para computadoras de escritorio y consolas caseras. Y juegos como Marvel Rivals ya se están optimizando directamente sobre Basite, no sobre SteamOS. ¿Quién respalda Basite? No es un proyecto pequeño hecho por unas pocas personas. Está construido sobre Fedora, respaldado por Red Hat y IBM, empresas que sostienen una gran parte de la infraestructura de Internet. Miles de desarrolladores y usuarios usan esta base todos los días. Y la comunidad de Basite crece cada vez más. ¿Qué significa que sea inmutable? Significa que el núcleo del sistema está protegido. Puedes instalar lo que quieras, probar cosas, y aun si algo falla, el sistema sigue funcionando. Pero hay más, el equipo detrás de Basite incluye todos los controladores disponibles para Linux, incluso tomando drivers de otras distribuciones para lograr la mayor compatibilidad posible. ¿Y eso qué significa en la práctica? Que puedes conectar prácticamente cualquier cosa, auriculares, impresoras, capturadoras, monitores, controles, placas de sonido. Y todo funciona sin necesidad de instalar nada extra. ¿Tienes un dispositivo muy antiguo? En algunos casos puntuales, puede que ciertos equipos no funcionen al 100%, pero la gran mayoría de los periféricos modernos funcionan desde el primer arranque. Y si algo llegara a fallar, lo cual, sinceramente, es casi imposible, puedes volver fácilmente a un estado anterior. Es como tener una máquina del tiempo para tu sistema. ¿Por qué es tan difícil que se rompa? Porque el sistema base está protegido, y las actualizaciones se aplican de forma controlada, sin alterar lo que ya funciona bien. Además, al compartir una base común entre miles de usuarios, cualquier mejora o corrección llega antes de que siquiera notes el problema. Se actualiza solo. Se corrige solo. Y no necesita tu intervención. Simplemente mejora. ¿Querías un técnico que optimice tu computadora todos los días? Basite hace exactamente eso. Y por eso es perfecto para principiantes o para quienes no quieren complicarse. No necesitas entender cómo funciona. Instalas una vez, y te olvidas. Solo enciendes y juegas. Y aquí es donde se pone interesante, Steam viene preinstalado y optimizado.
Epic Games y Battle.net funcionan con Heroic Launcher. Compatible con emuladores de todas las consolas. Juegos AAA también funcionan sin problemas. Soporte para controles, vibración, luces RGB, contador de FPS modo consola estilo Steam. Soporte para portátiles tipo Steam Deck. Compatible con tarjetas Nvidia, AMD y Intel, incluso modelos antiguos. Bazaid tiene distintas ediciones, según el tipo de equipo que uses. ¿Tienes una computadora de escritorio o una laptop común? Usa la edición desktop. KDE si vienes de Windows, más personalizable. GNOME si vienes de Mac, más limpio y minimalista. ¿Quieres una experiencia tipo consola? Usa la edición Home Theater, que inicia directamente en modo gaming. ¿Tienes una portátil tipo Steam Deck o similar? Descarga la edición handheld, que ya viene lista para jugar sin necesidad de configuraciones. Casos reales muestran esto, por ejemplo, laptops con gráficos integrados, como algunas Lenovo o Asus, pasaron de 30 a 50 FPS en The Witcher 3 solo con instalar Bazaid. También, tarjetas Nvidia no tan nuevas mejoraron el rendimiento sin instalar drivers manualmente, y juegos como Elden Ring, Cyberpunk 2077, No Man's Sky o Persona 5 Royal ganaron más de 20 FPS sin tocar nada. Los resultados pueden variar según el hardware, pero los testimonios son reales. Y lo más importante, a diferencia de Windows, donde el rendimiento suele empeorar con el tiempo, con Bazaid no solo no se ralentiza, sino que mejora. Cada actualización afina el sistema. El rendimiento no se estanca, no retrocede. Solo sube. Importante, si usas una tarjeta Nvidia antigua. Las tarjetas muy antiguas, serie 600, 700, 900 o incluso 1000, pueden tener problemas con Vaillant, el sistema gráfico que utiliza Bazaid. En ese caso, lo mejor es usar una opción más clásica como Linux Mint Edition XFCE, que ofrece mejor compatibilidad con drivers antiguos. Si tienes una tarjeta Nvidia no tan antigua, serie 1600 o superior, Bazaid funciona perfectamente sin que debas configurar nada. ¿Y qué pasa con Windows? Windows se llena de programas innecesarios, se vuelve más lento con cada actualización, tiene errores y pantallas azules. Y en laptops consume la batería rápidamente. Bazaid es lo contrario, es limpio. Cada actualización lo mejora. La batería dura mucho más, en algunos casos, hasta horas adicionales. Y no necesitas configurar nada, enciendes y juegas. ¿Y si no eres gamer? También sirve para trabajar, LibreOffice para documentos. GIMP y Inkscape para diseño gráfico. OBS Studio para grabar o hacer streaming. Spotify, Discord, Telegram. Todo desde una App Store, como en tu teléfono pero a un clic. Y puedes abrir sin problema archivos de Word, Excel y PowerPoint. ¿Tiene alguna desventaja? Sí. Algunos juegos con sistemas anti-cheat muy estrictos, como Valorant, no funcionan de forma nativa. Pero puedes revisar la compatibilidad en arweandekitjet.com o jugar desde la nube con GeForce Now. ¿Cómo se instala Bazaid fácil y sin complicaciones? Instalar Bazaid es más sencillo de lo que parece. No necesitas ser experto ni usar la terminal. Como Bazaid se actualiza seguido, puede que el instalador cambie un poco, pero los pasos son siempre parecidos o más fáciles. Vamos paso a paso, entra al sitio oficial, bazaid.gg, haz clic en Download y desliza hacia abajo hasta encontrar esto. Como dije antes, estas son las opciones disponibles, desktop, para computadoras de escritorio. Home Theater, si quieres una experiencia tipo consola en tu televisor. Handheld, para portátiles tipo Steam Deck. Other Laptop, para laptops normales. Selecciona tu tarjeta gráfica, AMD, Intel o Nvidia. Si tu tarjeta gráfica tiene más de 10 años, elige la opción Older/Legacy. Aunque, como dije, para ese hardware tan antiguo lo mejor es usar Linux Mint XFCE. Te dejo el video en la descripción. Elige el entorno gráfico, KDE, parecido a Windows, fácil de personalizar. GNOME, más simple y limpio, como Mac. Si usas una PC o laptop, selecciona No en la última opción. Haz clic en Download Bazaid.
conecta un pendrive, mínimo 8 GB, y usa la aplicación Etcher para grabar el ISO en el USB. Selecciona el archivo ISO que descargaste y haz clic en Flash. Una vez que termine, reinicia con el USB conectado. Entra al menú de arranque, F12, Escodel. Elige el USB para iniciar. El instalador es gráfico y sencillo. Recuerda hacer una copia de tus archivos. Luego selecciona el destino de instalación y sigue estos pasos. Marca liberar espacio en disco. Haz clic en Hecho. Elige eliminar todo y luego recuperar espacio. También puedes instalar Basite junto a Windows, pero no lo recomiendo si eres principiante. Si aún así quieres intentarlo, en la descripción te dejo la guía oficial. Por último, elige tu nombre de usuario y haz clic en Comenzar instalación. Al terminar, reinicia y retira el USB. Tu computadora arrancará directamente con Basite listo para jugar. Recuerda activar esta opción para mejorar la compatibilidad en Steam. ¿Quieres jugar más allá de Steam? En la descripción te dejo un video corto donde te muestro cómo jugar prácticamente cualquier cosa en unos clics. Ahora tienes una computadora que no se rompe. Se optimiza sola. Mejora su rendimiento cada día. Corre los juegos que quieres. Y además, es gratis. ¿Quién necesita Windows? Si alguna vez tuviste problemas con Windows, dale me gusta al video. Escribe liberado en los comentarios si ya diste el salto a Basite o estás por hacerlo. Comparte este contenido con esa persona que aún no se anima a dejar Windows. No estás cambiando de sistema operativo. Estás liberando tu computadora. Tu juego. Tu tiempo. Tu control. Ese control tiene un nombre, Basite. No olvides el video corto para jugarlo todo, está en la descripción. Y por cierto, estoy estrenando linuxporenux.com, una nueva página con noticias, guías y todo lo que necesitas para jugar en Linux sin complicaciones. Pásate y dime qué te parece. Suscríbete, activa la campanita. Y te doy la bienvenida, al futuro del gaming, a Linux para Noobs.